¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué se les ofrece? ¿Qué quieren? Buenos días, aunque sea. Good morning. Good morning. ¿Qué pasa? ¿Ya quieren comer? Blanquita. Blanquis. ¿Ya comemos? ¿Ya quieren hacer pipí, popó? Good morning. Good morning. ¡Au! ¡Ay, Dios! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Espérame. ¿Ya tienes mucha hambre? Muchísima. No aguantas. Vamos pues. Vamos pues. Blanquis. Dale pues, vamos. Vamos. Ay, Dios. A ver, ¿qué es lo que quieren? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa quieren? ¿Ya? ¿Hambre? Corre, Blanquis. Con cuidado. Espérenme. Déjenme bajar. Ah, miren. Son las 6:45. Es domingo. Y pues estos gatitos ya. Que tienen hambre, dicen. Miren. Miren cómo se me pega así de que tiene hambre. Ay, cuánta hambre. ¿Qué quieren? ¿Comer? Ay, güey. Primero. Quien llore primero, lo dé primero. Mi chirrina. Tú lloraste primero. Segundas. Terceras. Vamos, pues. ¡Fua! A ver. Mi chirrina. Blanquis. Espérate, tú comes acá. Ay. Aquí. Katie. Blanquis. No, tú comes acá. Ay. Ay. Blanquita, no. Ay, es que con una mano no puedo, Blanquita. ¿No quieres en ese plato o qué? Tú aquí, hija. Aquí, tú aquí. Todos contentos, ¿ves? No toca limpiar el arenero. No sé ustedes, pero yo tengo una cuchara favorita para mi café y es esta. No sé si uso otra, el café no me va a saber bien. Entonces, pues bueno, así soy. Pero me va a salir de canelita. Un cafecito de canela. A ver si puedo con una mano. Sí. Ahí está. Chirres más. Listo. Y vamos a echarle una stevia.
Ya tengo como 2 semanas que me estoy tomando el café así negro, o sea, sin leche. De hecho, ya no voy a comprar. Como que a veces como que me enfada un sabor y pues dije, bueno, vamos a tomarlo ahora así. Y me está gustando mucho. Así es de que pues así lo voy a seguir tomando. Y ya después que me enfade, pues le vuelvo a poner el Coffee Mate y la lechita que le ponen en polvito. Ahí está mi rico cafecito de la mañana. Miren, Katie ya acabó de comer, ya me deja así. Y las dos niñas están así. No les había dicho, no había podido grabarles. Pero bueno, se dieron en adopción los otros dos gatitos. El gatito, creo que sí les había dicho, se lo adoptó mi vecina, una amiguita de Gareli. Y la otra, la michirrencita, la Titi. La adoptó una señora amiga mía. O sea, la vio su hijo y se enamoró. Y el niño ya de que por favor mamá. Y bueno, la señora y el niño la tienen muy bien cuidado. Y nos quedamos con Blanquita. ¿Ya acabaste tú de comer? ¿Y qué creen? Hoy es domingo, el viernes me parece que está en celo. Así que por eso está encerrada. No puede salir. Ya agendé la cita para que me las esterilicen de una vez a ella y a Blanquita. Y ya me dijo la muchacha que sí, es para el 15 de abril. Hoy estamos a día 2. Y ya la verdad, porque sufren mucho los animalitos. O sea, ya, ayer estaba peor. Se revuelcan, me lloraba de que quería salirse y como dos, tres gatos afuera y yo pues no. Así es de que, pues de una vez a la Blanquita me dijeron que a partir de los 2 meses, pues ya para esas fechas va a tener casi 3 meses, entonces sí, sí la arma y pues van a ser dos por uno. ¿Qué tienes, pobrecita? Ya, mi amor, ya todo pasa, gracias a Dios. Miren cómo le hace. Por si no saben lo que es un gato en celo. Se pone así, se revuelca, llora. Y ustedes creen que yo, pues se me hace mi corazoncito así. Pero bueno, ya gracias a Dios ya las van a operar. Pues ya nada más a esperar la fecha. Esperar la fecha. Y listo, mi chirrina. Este es tu último celo. Sí, tu último. Ya no vas a estar así, pobrecita. Blanquis. Ah, no, ella es Katie. Y ya está operada. Ella, la reina. Y con ella ya no sufro. Ya para que puedan salirse y ya quitarme ese pendiente, la verdad. Coman. No que tenían mucha hambre. No, no, no. No puede salir, mi amor, no. Y bueno, pues cuando se pone así, pues lo único que hago es ignorarla, darle cariñito y pues es todo. No se puede hacer nada más, ¿verdad? Ya, hija, ya. Venga, te abrazo. Te abrazo. Te abrazo. Todo pasa, mi amor. Vamos a desayunar, benditas. Acompáñenos. Bueno, mis lindas y lindos, pues ya es domingo, ya nos bañamos, ya les dije. Y vamos a ir a desayunar aquí a pues por donde están las escuelas de mis hijas, que hay así como que. Como mercaditos y así lugares para desayunar. Hay muchos puestitos, que menudo, que tacos de barbacoa, que de guisado y así. Y bueno, pues vamos a ir y de una vez vamos a ir a misa, porque pues hoy es domingo de Ramos, entonces pues nos van a acompañar. Ya nos bañamos, ya también dejé limpia la casa, tuve que encerrar a mi chirrina, ya saben. Y pues nada, vámonos. Ahorita les mostramos a ver qué se nos antoja desayunar. Hasta que allá huele rico. ¿Flaquito o gordito? Flaco, flaco,
Ah, no, son de manteca. Las hicieron ellas con manteca. Si quería uno, ¿qué? No, así está bien. Ahí está una. Una tortilla, mamá. Una tortilla. ¿Ya? Entonces, ¿sabes quién fue su estómago? ¿Qué quieres? El polo, porque lo ocupo. Es, miren, compramos esta palmita. Habían grandes, pero palmas reales, vean. A ver si no me cachan que los estoy grabando. Pero ahí atrás. Pero hagan de cuenta que esas quinto que se secan y se hacen pues feas. Esta, vean, esta me va a durar siempre. Entonces ahorita vamos a ir como a la peregrinación para que la bendiga el padre. Y que Melanie que les enseñe su Hersh. Y la moto hedionda. Allá vamos a la peregrinación y la bendición de las palmas. Está bonita, ¿no? Ay, sí, mira sus rosas. Uh-huh. Vamos. Ya llegamos, son las 12:30 apenas. Pues prácticamente acabamos de desayunar, así que ahorita crean que me dio como sueño. A ver si me duermo o veo algo en la tele para pues más al rato comer, a ver qué comemos. Yo le digo al güero que algo así como que de flojera, como no sé, unas quesadillas o algo así, porque también la mamá se cansa de tanto hacer de comer aquí en la casa. Y pues no, ya salimos a desayunar, entonces voy a hacer algo sencillito de comer y listo. Y mi chilena pues pobrecita está ahí, que quiere que la deje salir, pues obviamente que no la voy a dejar salir. Ya pues aguantarse 2 semanitas mi chilena, 2 semanas y ya. Estoy haciendo la comida, es domingo. Domingo de antojo, domingo de ver películas, de romper la dieta. Y se me antoja hacer unos salchitacos. Estos son los salchitacos. Literalmente es una tortilla envuelta en una salchicha y ya la doras con aceitito y sabe bien rico. ¿Ok? Oye, aquí casi se me pasaba. Y también voy a hacer unos sándwiches así de jamón, así fáciles. Aquí ya tengo el quesito. Por acá tengo otros que ya están hechos, otros salchitacos. Entonces, pues bueno. Y por acá tengo la maquinita esta para hacer sandwichitos así doraditos. Déjenme ver si le puedo. Ay, no puedo. Bueno, ahí está. Y por acá mis salchitacos que ya, estos ya están, ya los voy a sacar. Ya están. Y pues vean qué rico. Pues bueno, pues así me quedó mi sándwich. Vean qué rico, está doradito, queso derretido. Y mis salchitacos quedan súper crujientes. Ya les pones lo que quieras. A mí me gusta poner así como que mayonesa, valentina o lo que quieras, así con jalapeñito. Ahí quedaron más. Y pues estamos tomando, ¿cómo se llama? Manzana. Manzana Lift. No, ya no existe manzana Lift, ¿o sí? Manzanita. Ah, manzanita Sol. Eso quise decir. Ya terminé de comer y ayer hice este pie de limón. Ya les he dejado muchas recetas en mi canal. Creo que hay un short y creo que hay un video. Estoy segura. De cómo hacerlo. Súper fácil. 3 ingredientes. Bueno, 4 con el limón. ¿Fácil? 1, 2, 3. Sí. Y está súper rápido y fácil. Ahorita para el calor. Saben, ahorita está haciendo mucho calor aquí en Guadalajara. Ya empieza abril y ya, abril y mayo son unos calores insoportables aquí en Guadalajara, pero insoportables. Mi amor, Taro, mira la camisa de tu papá.
Ay, qué pidiosa, mi amor. ¿Te estás estirando? ¿Quién está bien bonita? ¿Quién es mi bebita Fiu Fiu? Blanquita. Blanquis. No, están en su tercer sueño. Ella no pela. Ay, mis lindas, miren, ya limpié la mesa. Y vamos a lavar los trastes. Denme ánimos. Y bueno, vamos a limpiarlos así. Así. Uy, imagínense que todo fuera así. Ya con magia limpié toda mi cocina. Ahí está. Y pues sí, hoy es domingo y comimos súper tarde porque cenamos bien tarde. Ya van a ser las 6. Y acá anda esta loquilla. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué agresiva! ¿Qué quieres? ¿Quieres comer? ¿Quieres jugar? A ver, yo acá tengo. Ah, ya sé. Es que bajé este bote de agua, está congelado. ¡Ay, qué rico con hielito! Miren, yo tengo este hilo para jugar con ella. Sí, pues, atrápame. ¡Uy! ¡Ay, qué feroz! ¡Uy! 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 Pues bueno. ¿Qué les iba a decir? Ahí viene Melanie. Estoy jugando con esta gatita. Pues ya les digo que, pues nos quedamos con esta gatita que es la Blanquita. Le pusimos Blanquita, pero pues, si a ti se te ocurre como que un nombre mejor, dánoslo, dínoslo, y vemos, negociamos. Y pues obviamente que uno se encariña con todos los gatitos y yo sentí feo cuando la primera vez que se fueron mis gatitos, pero pues ni modo, ¿verdad? Me puse a pensar que estoy haciendo felices a otros niños. Por ejemplo, a esta amiga de mi hija, pues estaba encantada, está encantada con el gatito. Y el gatito, yo sé que está bien porque a veces veo fotos y así. Y a Titi, pues resulta que la historia fue que hay una señora vecina de por aquí que vende pasteles, ¿ok? Ya hace pastelitos. Creo que ya les he enseñado cuando me he comprado pasteles de tres leches, que las estas capirotadas y todo eso. Pues bueno, esa señora lo hace y te lo trae a domicilio, porque pues es vecina. Y resulta que un día le pedimos capirotada, la señora me la entregó, su hijo o su sobrino me parece bajó y me lo entregó y vio a los gatitos y dijo, ay, tienes gatitos, qué bonitos. Y yo le dije, están en adopción, pero o sea, le dije por decírselo así. Y pues resulta que el niño pues se encariñó muchísimo con los gatitos y le dijo a su mamá. Su mamá me habló, me mandó un mensaje, señora, que si está dando en adopción los gatitos, que queremos. Y pues así fue como fue. Y ya me dijo, en la noche paso por ella. Y pues sí sentí muy feo porque no feo, pero o sea, sí sentí así como que triste, ¿no? Porque pues yo la quiero mucho a esa gatita Titi. Y ustedes vieron que cómo se me pegaba y es muy cariñosa. Pero resulta que ya cuando llegó la señora me contó una historia de que pues ella cuando estaba chiquita, ella tiene una gatita igual a esa y que su mamá un día la regaló, ¿verdad? Y que ya se sintió muy triste con un vacío y no sé cuánto, pero el caso es que, bueno, me dijo, yo ya, o sea, no sabes cómo yo la voy a chiquear, le voy a comprar ropita, camita, rascadores, y dije, bueno, va a estar hasta mejor quizás que aquí. Y por esa fue la razón y motivo que yo los di en adopción. Yo por mí me quedaba con todos, pero pues tiene razón Don Güero, que pues está en mi casa chica y que es mucho gato y que así. Pero bueno, yo quería que estuvieran en adopción con familias que fueran buenas familias, ¿ok? Que no así de que ya les enfadó porque están cachorros y pues hacen su desmadre, ¿no? Que rascan los sillones, probablemente que se cambien de su ambiente y probablemente se hagan pipí o popó fuera del arenero mientras se adaptan, no sé, muchas cosas y ya la gente se enfada y dice, ¿no sabes qué? Mejor
a regálalo o tíralo o los abandonan y así. Entonces eso es lo que yo no quería. Y yo sé que con estas dos familias están súper bien y yo estoy muy contenta y ¿cómo se llama? Y como en paz. Y ya esta blanquita, pues aquí se va a quedar. Ella no la voy a regalar. Ella no la voy a dar en adopción, ella se va a quedar con nosotros. Y como les dije en la mañana, pues ya tengo cita para... Hoy estamos a 2 de abril, es domingo. Así es de que el día 15, que es sábado, tienen la cita para que las esterilicen a ella y a su mamá. A ella de una vez, y me dijo la doctora, de una vez porque tiene 2 meses y para esa fecha 2 meses y medio, entonces sí... Está súper genial, así ya pues estoy en paz de que no estoy así con el pendiente, ¿saben? Como mi chirrina que yo pensaba que les daba su primer celo como hasta el año y pues no es así, me equivoqué, pensé que era como un perro. O no sé si los perros, pues, pero no sé por qué pensé. El caso es que ya si yo ya voy a estar tranquila, ya voy a saber que ni siquiera, miren, cuando una las esteriliza, ya no les da por irse. Mi chirrina todavía se va, o sea, ella no se va lejos, pero sí se va y luego vuelve y así, aunque no está en celo. Entonces ya te quitas de un pendiente. Kerry, que está esterilizada y apenas, como hace 15 días, me parece, me salió un recuerdo en el Facebook que cumplió un año de estar esterilizada. Y vieran qué gusto, ella se la pasa aquí en la casa, es muy territorial, no quiere salir. Le abres a la puerta y si acaso sale y huele algo, pero no tiene la necesidad de salirse. Y ya ir, ¿saben? Salirse a explorar, vaya. Nada, entonces te quitas un pendiente de que te lo vayan a robar, de que te lo vayan a atropellar, a envenenar, a cosas así, gente muy mala. A que se vaya con un gato y se pueda transmitir una enfermedad o salir embarazada y pues tener esto de los gatitos. Yo les juro que yo pensaba esterilizar a mi chirrina antes de su primer celo y todo, pero desgraciadamente, pues yo, la ignorancia mía, yo juraba que hasta el año y pues nada, como a los 5 meses le dio la... porque ella todavía no cumple el año aquí conmigo, entonces, pues imagínense, salió embarazada hace 3 meses, más el embarazo 4, o sea, ¿sí me explico? O sea, me salió embarazada muy chiquita. Y bueno, para que no les pase todo esto y todo este show que ya a lo mejor hasta se enfadaron de verme, es que esterilicen a sus gatitos en cuanto los tengan, no importa que estén cachorros. No se esperen para que así ya sea más fácil y ya sabes que no les va a pasar nada malo y que tampoco vamos a traer gatitos innecesarios aquí al mundo. O sea, que les des una mala vida, ¿no? De que, ay, pues ya tuvo gatitos, regálalos y así. Yo porque los regalé a gente... que yo sé que están bien, pero pues muchas veces ya no, mucha gente pues que ya no sabe qué hacer con ellos, hasta los abandona. Así abandonaron a mi chirrina y así me la encontré yo. Ustedes pueden ver mis vlogs pasados de hace un año, cuando yo me la encontré súper chiquita, que la dejaron por aquí enfrente en mi calle y que estaba llori llori, yo la rescaté. Entonces, para que no sufran también, sí, cierto, mi gatito, el que me lo atropellaron también. Y también, miren, a Michi, si yo lo hubiera esterilizado, probablemente no se hubiera dado la necesidad de irse y no lo hubieran atropellado y pues aquí estuviera. Pero bueno, lo hubiera no existe. Simplemente hay que ser responsables. Y pues bueno, yo ya, como les digo, congelo un agua y meto otra al congelador y así. Porque está haciendo un calorón, pero de veras, de veras sabroso. Y apenas es abril. Lo que viene siendo abril, mayo y parte de junio es un calor insoportable aquí en Guadalajara. O sea, ahorita ya van a ser las 6 y estamos a 33 grados, así. Y no baja el termómetro. Pues bueno, voy a ver qué veo en la tele y si ya no hago más nada, les vlogo mañana. Y si no, pues ya terminamos el video aquí. No, qué calor hizo hoy en Ciudad de Guadalajara. Miren, son las 7 y hoy no. Para esto no les conté, pero bueno, aquí en Guadalajara como que hubo un relajo con el horario. Yo amanecí normal, así de que eran las 9 cuando ya me metí a bañar porque íbamos a ir a desayunar y a ir a misa y no sé qué. Y cuando Don Güero me dice, ya son las 10, córrele. Yo, ¿cuál 10? Son apenas las 9, ¿no? Y yo le dije, sí. Pero todo eso fue porque como que ciertos celulares se configuraron para el horario de verano, ¿o qué? ¿O sí? Pero pues no, nada que ver, entonces... O sea, como no sé por qué mi celular no cambió y así.
En fin, no sé si me entendieron. Pues bueno, yo ya me voy a despedir de ustedes, me voy a desmaquillar, me voy a poner mi pijama, me quiero bañar porque tengo mucho calor. Y pues nada, si Dios quiere, yo los veo en un próximo video. Gracias por acompañarme. Bye.